mis amigos, arrancamos a jugar Pelota Dura a las 7 en punto en nuestro horario estelar aquí en Jugando Pelota Dura. Sigo con el panel de Jorge Colbert, Tomás Rivera, Chad y Víctor, que gracias a Inocencio, y dejamos sobre el tintero. Bueno, estábamos ahí con el tema muy acalorado del tema de, de las primarias y si tenemos o no tenemos. Y de si Dalmau había rehuido la responsabilidad del COVID. Se dejó entrampar. Cuando usted, cuando usted llegó a la presidencia, usted le ofreció a Dalmau que presidiera. Eso es algo, era algo inusual. La primera vez que se le ofrece a las minorías fue esa en el Senado de Puerto Rico y no la quiso. ¿Y cuál fue la razón que le dio este...? No, los demás minorías la aceptaron. El único que no lo aceptó fue él. Y lo hizo. Porque una cosa es hablar para la grada y otra cosa es ponerse a trabajar. Se conocían desde la comisión. Diferentes. Y lo hizo. Habían sido comisionados, se conocían desde allá. Vargas Vidot. Vargas Vidot aceptó. ¿Y hubo alguna discrepancia o se sintió que lo...? No, y funcionaron, y José Luis Dalmau también, el actual presidente. Hoy todos los partidos tienen y funcionó. El único que no quiso trabajar fue Juan Dalmau. Hoy día confirmaron en Dalmau. Porque José Luis Dalmau hizo lo propio ahora. Sí. Y él del PIB aceptó. Sí, aquí sí. ¿Qué comisión? Yo creo que tiene educación especial, si me memoria. Sí, la tiene. Y Vargas Vidot tiene salud mental y otra. O sea, que fue Juan. Porque lo conocía desde la comisión. Y la presidenta. Claro, y sabía que tenía que trabajar conmigo. Conmigo no puede vagonear. Ay, bendito. Conmigo no puede vagonear. Conmigo tiene que trabajar. ¿Cuándo tú has quintuplicado conmigo tu voto? Conmigo tiene que trabajar. ¿Cuándo tú has multiplicado? Todas las veces. Nunca. Todas las veces. Nunca has quintuplicado Víctor, tu voto. Mira, Víctor, Juan Dalmau quintuplicó su voto. Abochórnate de tu partido. Ajá. Que no se atreve a darle oportunidad a los jóvenes. Tanto que le piden a otros jóvenes. Y no hay un joven en Catarata que pida correr que ellos le permitan. Porque pero si usted no tiene la papeleta, ellos no le permiten correr. Pero bendito, no le dan la oportunidad a los jóvenes de aspirar. Mira, esa es la verdad. Desde 2012, Juan Dalmau, el representante de Inmarque y la senadora María de Lourdes son los mismos candidatos. ¿Cuántos candidatos no hay? Y Rubén Berrío, 54 años de presidente. Ahí ¿cuántos está? Candidatos no hay? Oye, pero la temblequera sigue. La temblequera sigue. ¿Cuánto tiempo no vas a dedicarle al PIB? Tuvieron que buscar. No hay, otra figura en el PIB que pueda ser el presidente. Hay mucho y Rubén más, Berrío pero Juan Dalmau está haciendo las veces ahora. Oficialmente. ¿Y por qué no se convierte en presidente? Porque tiene que duplicar los votos ahora para sacar a estos del poder. Y que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Y por qué no va a ser? No, porque, pero el candidato del PPD es el candidato a la gobernación. El presidente del PNP es el candidato a la gobernación. ¿Por qué en el PIB tiene que ser diferente? No hace falta esas cadenas cortas. Claro, porque imagínate tú. No hace falta esas cadenas cortas. No lo metan ese problema, que lo sacan de aquí. La situación opera de esa manera, sí. Lo sacan de aquí, si después todos van a besarle las manos al candidato a la gobernación. Sí, seguro. Mira, yo no sé si ya tú hiciste las paces con Jennifer. Ay, bendito. Bueno, ella te apoyó a ti también. Para que tú veas. Bueno. Para que tú veas. Los dos malos te apoyaron. Voy a otro tema. El tema de el transformador, ya se me había olvidado. ¿Te dio un apagón? El apagón de momento. Está en loading. Oye esto. El gobernador hoy hace declaraciones sobre el tema del transformador. Tú sabes que está todo el mundo esperando que muevan el transformador. Se está haciendo un estudio sobre el tema de las cajeteras, los puentes, etcétera. Y hoy salió a relucir que están considerando contratar o traer a las Fuerzas Armadas para que se lo lleven en un avión. O sea, de forma... Sí, es gigantesco. Bueno, todo eso sigue en proceso. No sé si tenemos. Vamos a lo que dijo el gobernador para poder analizarlo. Es inminente, la transportación es inminente. Lo que pasa es que tienen que tomar unas medidas para asegurarse que no se afectan las vías por donde va a transportarse ese transformador. Pero es inminente, o sea, la información que me llega es que en cualquier momento, en los próximos días, se debe dar esa transportación. Y que luego, pues, no debe tardar más de 2 semanas tener ese transformador en operación. Pero de todas maneras, el servicio se está dando. Fíjate lo que dice, en gran medida dice, pero ¿por qué siguen jorobando con esto si el servicio se está dando? Yo estoy en desacuerdo con que el servicio se está dando. ¿Tú crees yo ayer no? Estaba en el Día de los Padres, felizmente, en verdad, family, a las 3 de la tarde se fue la luz y no volvió hasta las 10 de la noche. El servicio, perdóname. ¿Eso acá en San Juan? En Gurabo. Ese y en no Carolina se fue hoy, se sigue yendo. Pero sí. es realmente una respuesta satisfactoria, es inminente. Porque eso deja la puerta abierta, ¿no? Como cuando ya a estas alturas, después de tanto tiempo, no merece el pueblo de Puerto Rico una respuesta más firme, más específica. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes del planteamiento que hace? No ha aprendido, es todavía Pierluisi, del apagón que le dio el día de las primarias. Todavía no ha aprendido.
Pero ni ha aprendido. Esto es un tema sencillo. Ese aparato tiene 25 años. Usted no lo sabe, ese aparato tiene 25 años. En lugar de tener en los cuatro puntos cardinales un aparato de esos, que sería lo más sí, obvio. Pero estamos ahora en esta situación. Sí, bueno, entonces yo tengo, estuve consultando con unas personas que saben alguito de esto. Y me dicen, como quiera van a tener que desarmar unas partes, porque para que eso quepa y se levante en el Hércules, tampoco es así de sencillo. O sea, quizás lo puedan hacer. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar llevar eso allá abajo? Bueno, o sea, no se prepararon, más que el conteo, lo que ocurre es que hace falta un equipo especializado para poderlo transportar de manera segura hasta Santa Isabel, sin lugar a dudas. Y que están esperando. Hay varias coordinaciones, se habló de vía terrestre, por el mar, también se habló por el mar y ahora se está hablando de vía aérea con algún equipo del ejército. Pero senador, que están esperando para ya resolver eso porque la gente está desesperada. Pues la gente está desesperada, le corresponde al gobernador y a Luma decir específicamente cuándo lo van a hacer. Entre la logística y la respuesta se fue el general Reyes. ¿Qué les parece la salida, general Reyes? Yo creo que la salida obedece a que él tuvo problemas con la gerencia de Luma porque no querían dar la data correcta o precisa como corresponde, y yo creo que como moverse a la velocidad que quizás él plantea. Esa yo creo que es la razón principal para la salida. Es una baja importante. Sí, sin lugar a duda. Sin duda. Yo creo que lo indujeron error, pero... Da la impresión de que, porque desde afuera, ¿no? Da la impresión de que él realmente no tenía poder dentro de la organización y que el poder decisional estaba en otras personas, pero él daba la cara. Lo que ocurre es que el que tenía vocación de servidor público era él, y estaba tratando de buscar la manera más rápida y eficiente para trasladarlo, ¿verdad? Que lo usaron, lo usaron como cartel, lo usaron como figura de relaciones públicas. Exacto. Y el hombre no se prestó para eso, así de sencillo. Y lo que pasa, yo les pregunto, lo que pasa es que oye, sentido, y la secretaria de Obras Públicas para mí es una persona súper competente. De hecho, viene de una de las grandes empresas privadas en los Estados Unidos. Pero la pregunta es, y planteo, no es una pregunta, lo planteo. Ya ha llegado al público, al pueblo, le llega la percepción de que, wow, no podemos ni mover un equipo. Yo sé las dimensiones, sé las dificultades del equipo y todo, pero en serio que Puerto Rico con el dinero que tiene en el momento que estamos, con la relación que tiene con los Estados Unidos, en serio que no podemos conseguir a alguien o a algo que venga y coja el aparato ese y lo lleve allá. O como decía Víctor, porque yo lo discutí aquí la semana pasada, ese equipo costó un millón algo cuando trajeron a Puerto Rico hace 20, 25 años atrás. El transformador. Transformador. Hoy está aproximadamente unos 2 millones de dólares aproximadamente. Vamos a comprar 4 o 5 generadores y ponerlo en cada esquina de Puerto Rico. Planear. De hecho, está ubicado en Cagua precisamente como medida alterna en caso de que... Pero que la solución a esta situación tenga casi 3 décadas de vida. Esto es como... Pero creo que no se ha usado. Me perdona mi ignorancia, pero la pregunta que yo me hago es: ¿y cómo llegó ese transformador a dónde está? En partes. Por consiguiente, quiere decir que lo montaron. Sí, pues trata de desmontar eso y vuelve a ponerlo. Claro, la pregunta es: ¿cuánto tarda si vas a comprar un equipo nuevo? Si vale 2 millones de dólares. Exacto. Si lo van a llevar, ¿cuánto tardaría? ¿Cuánto cuesta? Es más rápido. ¿Cuánto cuesta? La semana pasada. ¿Por qué no dan explicaciones? Pero la semana pasada estábamos discutiendo y criticando que no se sabía cuándo se iba a llevar. Ahora el gobernador habla de que en 2 semanas eso tiene que estar montado. Pero también nos molesta. Entonces, hay alguien que diga, porque hasta ahora yo no he escuchado a un ingeniero que plantee de esta forma, en 36 horas eso puede estar en Santa Isabel. No, pero es que no hay forma. El problema es que si tú te arriesgas a que Luma desarme eso y lo monte, le van a sobrar un montón de piezas entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quién lo puede transportar en 4 días? Exacto. Y como lo conecten y no prenda. Ahí sí que yo le digo que voy a tener que llamar a Dominion para que se haga cargo. Para que prenda un ataque, Denise. Es que imagínate que lo conecten y no prenda. Sería el colmo. ¿Tiene solución esto? Porque nuevamente, problemas y nadie solamente... El gobernador activó la solución real. Cuando se anunció el plan, el gobernador activó... Va a haber una solución, no con la rapidez que se espera, pero tiene que haber una solución. Hoy el problema se pudo haber evitado porque reparaban las líneas esas, pero Luma, por esperar los chavos de la reconstrucción, no lo hizo y votó todo este año.
De hecho, el gobernador volvió a hablar sobre el tema, un poco más relacionado al tema de que no le va a reembolsar los fondos si se descubre que hubo negligencia. Se le preguntó cuánto tiempo tomaría hacer el informe de si hubo o no hubo negligencia, y es otro montón de tiempo adicional. Vamos a ver la historia. Y ahora no es solo una investigación, están bajo advertencia que si se confirma que hubo negligencia, ¿okay? De cualquiera de estas dos entidades, el gobierno no va a reembolsar por los costos que hayan incurrido para restablecer el servicio. Ese tipo de medida no se había tomado anteriormente. Pregunto, ¿eso debió haber, esta tarde, debió haber hecho eso hace 3 años, o 2 años, o 1 año? Sí. A los tres, ¿qué opinas? Pues claro que sí, igual que debieron reparar esa línea y no esperar todo este tiempo para que le colapsase. Pero el gobernador debió haberle puesto presión a Luma, es por eso que perdió las primarias. Evidentemente. Independientemente de las primarias, la molestia de la gente, tiene la responsabilidad. Él ahora, habiendo perdido primaria, tiene la responsabilidad como quiera de asegurarse de que se resuelva ese problema. Así que las primarias no tienen que ver. Sí, porque él no es gobernador hasta ese día. Si él tuvo si tuvo algo que ver con resultados en el elector, pues tal vez, pero corresponde resolverlo. Y el gobernador está diciendo que se va a hacer de manera inminente. ¿Y puede hacer la fiscalización? Lo que pasa es que con la boca es un mamey, profesor. Pararse aquí y decir: no, mañana queremos esto. Eso suena lindo, profesor, sí. Pero allá en el salón de clase usted sabe que las cosas no son así. Sí. Así que, de nuevo, es un problema complejo que requiere un alto sentido de responsabilidad. Bueno, y han fallado en ponerle presión a Luma. Estoy de acuerdo. Vamos a traer al doctor Vargas Vido, al senador, porque cuando regrese la pausa voy a retomar el tema de corrección, que ya se nos olvidó corrección. Uh-huh. No a todo el mundo, porque el senador le ha dado seguimiento a esto. ¿Qué ha pasado? Hoy hubo vista y ustedes están haciendo trabajo sobre eso. Voy a una pausa, voy con Kimberly y regresamos a seguir discutiendo este tema. No se vaya nadie. Y ya usted puede ser parte de la conversación. Nosotros preguntamos en nuestra encuesta: claro, ¿se debe eliminar el escrutinio electrónico y volver al conteo de palito o el conteo manual? 28% votó que sí, 72% que no. Gracias a todos por participar. Y escuche bien, un fin de semana violento. Tenemos nuevos detalles sobre la masacre de Ponce. Se sale de las manos la criminalidad. Además, escasez de leche fresca no solo afecta al este, ahora también al oeste de Puerto Rico. ¿Nos seguiremos quedando sin la leche ante la falta de un acuerdo? La respuesta solo aquí en Jugando Pelota Dura. Usted no se retire.